buenos días. Bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Bienvenidos a estas dos horas conectadas de buena vibra, de mucha información y, por supuesto, de muchas aventuras con nosotros y, sobre todo, con mi compañero, el de aquí al ladito, porque uno nunca sabe con qué va a salir. Buenos días. Buenos días, Manuela, ¿cómo estás? No. No te me hagas el serio en estos minutos porque así no funciona esto. No, hoy tenía una frase, una reflexión para comenzar el programa. Cuéntame. Ajá, y dice así: más vale 100 pájaros volando que uno en mano. No, y no me equivoqué, el refrán normalmente es más vale pájaro en mano que 100 volando, pero uno en este parque, rodeado de naturaleza, pensando en la libertad que tienen los pajaritos, es mil veces mejor ver un pájaro al aire libre, cantando. Pablo sabe que a mí me está pasando algo, que ya no sé cuándo es chiste, cuándo es verdad, cuándo... O sea, tengo que aprender a identificarte de eso, tienes toda la razón. Los chistes eran los de ayer, hoy estamos un poco más reflexivos, pero es eso, porque estar afuera, estar al aire libre nos lleva siempre a pensar, y lo he dicho en muchos programas, a mí lo que son los pajaritos y las flores me dan muchas lecciones de vida. Entonces yo justamente hoy pensé en el refrán, ve, sí, siempre más vale pájaro en mano que 100 volando, pero ¿qué tal si lo cambiamos, si le damos la vuelta? ¿Qué tal si disfrutamos más de los pájaros y evitamos tenerlos en cautiverio? Y yo me acojo a eso diciéndole qué tal donde nos permitamos ser libres. Creemos que somos libres, pero nos ponemos tantos limitantes que no dejamos que esa libertad fluya. Bueno, me encanta eso. Y ves de lo que puede surgir de una simple palabra. O sea, ya lo llevamos a otro nivel. No de los animales, sino también de nosotros, del ser. Muy bien. Examen para Juan Pablo. Línea telefónica de Mi Parque, tu casa. La línea telefónica con la que ustedes se pueden comunicar con nosotros y armemos un programa bien especial es 604-268-6030. ¿Cómo la ve, profe? Muy bien, 10, sacó un 10 por aprenderse el teléfono del programa. Pero es que yo siempre me lo he sabido, sino que el inconsciente me falla, porque constantemente uno tiene que estar dando el número telefónico de uno, créanme. Casi todos los días lleno algún documento, una cuenta de cobro, algo, su teléfono, bueno, 290, y ahí se va. Les contamos a los televidentes que vamos a tener el día de hoy. Claro que sí, hoy tenemos como siempre mucha variedad de temas para que nos programemos estas dos horas en Mi Parque, tu casa. Y comenzamos con algo que yo digo que todos los hombres debemos también saber y estar por enterados, y es la menstruación. Sí. O sea, tenemos que empaparnos bien de ese cuento, o sea, no solo dejarlo, ay, eso es algo solo de ellas, cada cuánto es que es, y por qué, ay, otra vez le llegó, ¿sí me entiendes? No, o sea, no es un problema. No ser ajenos al tema. No ser ajenos al tema, y eso también nos compete a nosotros. Vamos a hablar de las irregularidades en la menstruación, qué lo causa, por qué puede pasar, en qué es normal en alguna etapa de la vida, todo eso lo vamos a abordar con una profesional, con una ginecóloga, sobre ese tema. Además que vamos a tener a un científico que nos va a estar hablando sobre el tema de los frutos secos. ¿A usted le gusta? Genial, me fascinan, o sea, nada como llegar a casa y empezar a picar un poquito. Pero usted poquito. Sabía que usted lo hace porque le gusta el sabor, pero eso tiene beneficios para el cerebro. Hoy vamos a aprender cuáles son esos beneficios, cuáles son esos frutos secos y precisamente cuáles son los nutrientes que tienen y que son precisamente porque pueden ser para un tema de ansiedad, para bajar de peso. Entonces, ¿cómo nos podemos apropiar y precisamente tener esas propiedades en nuestro cuerpito? Excelente, me encanta ese tema, Manu, porque sí, uno lo hace porque le gusta, pero si aparte de eso sabe que hay propiedades que ayudan al cerebro, pues con mayor razón uno los va a consumir. Manu, ¿quiénes son tus maestros de vida para ti? Mis maestros de vida, sí. Mi maestra, gran maestra que he tenido ha sido Lola, la enfermedad que tuve. Lola, sí. ¿Tú le pusiste así? Sí, yo le puse nombre. Genial. Sí, la enfermedad se llama esclerodermia, pero yo le puse Lola. Genial. Y muchos de acá del canal saben de eso, porque como nadie se aprendía el nombre de la enfermedad, entonces yo les dije, pongámosle Lola pues para que eso. Y entendí después que darle el nombre y decirle Lola, tranquila, y hablarle a la enfermedad me iba a ayudar en el proceso de sanación. Genial, mano, que tuviste esa maestra de vida, y muchos tenemos diferentes maestros de vida. Total. Y es por eso que a Telemedellín llega el programa Maestros de Vida.
Y qué mejores maestros que Los Abuelos, un programa dedicado especialmente a todos los abuelitos, a las personas de la tercera edad, a los adultos mayores, mejor dicho, como les queramos llamar, pero tienen su espacio en Telemedellín Aquí Te Ves. Eso es sumamente importante para nosotros y para el canal. Y también vamos a tener Hecho en Medellín, unas emprendedoras que tienen cocina personalizada. ¿Cómo así que cocina personalizada? Pues ustedes no se muevan porque van a cocinar, nos van a contar sobre este emprendimiento. Y Manu, hoy será mi día del yoga. ¿Ah, sí? Así es, hoy me lo va a medir entonces al yoga porque nuestra profe nos va a enseñar, dizque, yoga al despertar. O sea, sin pararnos de la cama, podemos meditar, conectarnos y estar en sintonía. 5:30 de la mañana. Con pijama, yo estaba con mi mat, mis velitas, haciendo yoga. O sea, ni siquiera cogí el celular, simplemente bajé, organicé todo e inicié. Pero vamos a hacer esa práctica de yoga juntos entonces. Me parece perfecto, Manu. Listo, muy bien. Eso y muchos temas vamos a tener acá en Mi Parque, Tu Casa. Por eso los invitamos de una vez a que se conecten con nosotros, a que nos llamen. Y por supuesto, recuerden que estamos todavía educándolos para que todos entendamos que inició nuevamente en el área metropolitana el pico y placa. Entonces, ¿qué placa termina hoy? ¿En qué número? Para que ustedes sean atentos. Recuerde que es de las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche y es la placa terminada en el número 7. Ahí la estamos viendo en pantalla. Recuerden el horario para que ustedes estén atentos. Entonces, si hoy es 7, mañana toca el 8. Entonces, ojo para que no lo coja mal parqueado. Recuerden que esta semana es pedagógica y después sí tendrá una sanción. ¿Qué número entonces es hoy? ¿Cómo? ¿Qué número entonces es hoy? 7. Qué bien se siente presentar este programa, estar con ustedes, no, estar en compañía, no, de cada una de las personas que sintonizan a esta hora el programa. Recuerden que si también se quieren comunicar con nosotros, presentarnos sus emprendimientos, recomendarnos temas o simplemente darnos un saludito por escrito, escríbanos a miparquetucasa@telemedellin.tv. Así es. Bueno, mucha atención, porque en Mi Parque Tu Casa no solamente hablamos de bienestar, hablamos de actividad física, sino que también hablamos de belleza y salud capilar. Entonces, esta información es para las mujeres que son de cabello crespo, que muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, usted conoce alguna historia, que desde muy pequeñas las obligaban a alisarse, sí, ¿cierto? Entonces, porque era un sinónimo de elegancia y ahora ya no funciona así. Entonces, ¿cómo aceptamos nuestro pelo y cómo lo debemos de cuidar? Porque funciona diferente al pelo liso. Entonces, pues, hoy precisamente en Mi Parque Tu Casa tenemos a una profesional, Virginia Morales, experta en salud capilar, que nos va a dar esos tips y lo vamos a tener durante el programa para que usted esté bien atento. Si estás en transición o eres una mujer ya con un cabello definido, no debes hacer ciertas cosas. Una de ellas es exponer el cabello demasiado al calor, a agentes térmicos, porque pueden maltratar tu cabello. Siempre es necesario cuidarlo antes de eso. No debes someterlo a decoloraciones sin un experto a tu lado, porque pueden generar daños en tu fibra capilar, pueden generar daños en tu estructura, pueden romper como tal tu cabello y recuperarlo no es algo tan fácil. Entonces, son cosas que debemos evitar en nuestros cabellos. Siempre acudan a un experto. Otro no que debemos evitar es dormir con el cabello sin protección, ya que genera fricción en nuestro cabello, nos genera más deshidratación, nos puede enredar mucho más la fibra capilar. Por eso siempre es importante usar o bien una almohada con funda de satín o un gorro de satín para que nuestro cabello se proteja. Y lo mejor es que después de la definición, usar este tipo de instrumentos, de objetos, nos va a garantizar que el cabello se mantenga por muchos días así, súper definido, súper cuidado. Y por último, no desenredes tu cabello cuando esté en seco, ya que puede generar fricción, puedes romper tu fibra capilar y esto pues no nos va a dejar algo lindo en nuestro cabello. Muchísimas gracias a Virginia por estas recomendaciones y nosotros continuamos con más temas y más recomendaciones. Es momento de hablar sobre las irregularidades en la menstruación, tema que, insisto, hombres que estén viendo, esto también nos compete mucho, así que ya tenemos a nuestra invitada, ella es Catalina Agudelo, es ginecóloga con quien hoy vamos a aprender demasiado. Catalina, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros aquí contentos de tenerte y pues dispuestos a
hablar sobre las irregularidades en la menstruación. Así es, Catalina, danos dos segundos porque ya tenemos una llamada de una televidente desde el sur del Valle de Aburrá. Tenemos a María Clementina, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, Manuela y Juan Pablo, ¿cómo están? Hola, muy bien. Feliz de escucharte, ¿cómo te ha ido hoy? ¿Cómo amaneciste? ¿Con toda la energía? Bien, gracias a Dios, con mucha energía y aquí como siempre viendo el programa. Amén, ¿qué nos quieres contar? Quería preguntarle a la doctora que si la persona que cierra edad, o sea, como más temprano pues de la edad verdadera, ¿es peligroso la cerrada de edad y qué consecuencias puede traer? Listo. ¿Alguna pregunta para la televidente? ¿O está bien? No, está bien. Está bien así. Sí. Listo, María Clementina, mucha atención que ya la doctora nos va a contestar. Bueno, un abrazote gigante, que estés muy bien. Adelante, doctora. Arrancamos de una vez. Eso es así. Patos al agua. Entonces, lo que nos estaba contando la televidente es cerrar edad, o sea, la menopausia, que es el momento cuando se pierde la menstruación, pero a una edad más temprana de lo normal. Okay. Tenemos la normalidad después de los 45 años. Cuando una paciente es menopáusica antes de los 45 años, hablamos de menopausia precoz, y esto sí tiene implicaciones muy graves para la salud, porque los estrógenos, que son esas hormonas que liberan los ovarios, dejan de estar liberadas muchísimo antes. Y los estrógenos nos van a proteger sobre todo el corazón. Por eso es más difícil que a una mujer joven le dé infarto, diferente a los hombres que no tienen estas hormonas. A los hombres jóvenes les da infarto más fácil, que es esa protección de los estrógenos. Y hay otro mecanismo muy importante también en la prevención de la osteoporosis, porque toda esa absorción de calcio y todo ese metabolismo óseo también está protegido por los estrógenos. Pero entonces, en el caso que ya la mujer pues llegó a esa menopausia precoz, ¿qué debe hacer? Se debe reemplazar esas hormonas que ya no está produciendo. Tiene que acudir al profesional para que le dé este es un medicamento. Sí, lo vamos con medicamentos, hay unos que son en la piel, parches, geles, pastillas, viene como en varias presentaciones, depende de cada caso. Pero eso nos ayuda a prevenir la osteoporosis temprana y las enfermedades cardiovasculares tempranas. Listo. Muy bien, Doc. Aquí estamos hablando pues del cerrar, ¿cómo fue que lo dijo ella? Edad. Pero ¿a qué edad entonces se abre? O sea, ¿desde qué edad las mujeres empiezan a presentar la menstruación? ¿Y qué lo hace que sea irregular? Listo, entonces la edad promedio está más o menos a los 11 o a los 12 años. La primera menstruación se llama menarca, o sea, el primer día o la edad que la paciente tiene cuando le llega la menstruación. Y es muy normal que los primeros 2 años, como eso tiene que ser como una maduración desde el cerebro, una liberación de hormonas y que el cuerpo se acostumbre, entonces se demora más o menos 2 años. Entonces es muy normal que esos primeros 2 años de las adolescentes o de las niñas que están en la pubertad, los ciclos sean irregulares. ¿Qué es irregular? Que no venga cada mes la misma fecha, que a veces sangres mucho, que a veces sea solamente un manchadito. Eso es súper importante que las mamás lo tengan en cuenta, porque muchas consultan, es que le llegó hace 2 meses y este mes no le vino, y se angustian mucho, y es un proceso normal. Hay que esperar como que el cuerpo se acostumbre y haga como esa maduración sexual de la paciente. Muy bien, decía yo que debemos saber esto porque pues yo soy padre de una niña, entonces uno puede alarmarse, ay, ¿qué pasó ahí? Y ya sabe uno, enterándose el cuento, cómo estar más al lado de ellas. Muy bien, ¿hay alguna etapa, y lo estabas diciendo, pues mientras que maduran eso podría ser algo normal, pero hay que estar atentos a esa situación? Pero si ya estamos hablando de una mujer de 20 años, de 30 años, y sucede esta irregularidad, ¿cierto? ¿Qué sucede allí? ¿Por qué se puede estar presentando? ¿Cuáles son también, si se puede hablar de síntomas, ajá, más allá del sangrado que esté presente o no? Entonces, una irregularidad menstrual, nosotros hablamos que se presenta cuando los sangrados son antes de 22 días o que se demoran más de 35 días entre un ciclo y otro. Ahí ya hay una irregularidad menstrual. ¿Cuándo más? Cuando las pacientes empiezan con sangrados muy, muy abundantes, que le refieren a uno que no es sangre, como que está en el tampón o la toalla, sino que son coágulos. Y lo más importante, lo que yo siempre les digo, cuando tienen una escala de dolor, nosotros la medimos de 0 a 10 y este dolor supera el 5. O sea, son pacientes que realmente se están incapacitando y que están sufriendo cada mes por la menstruación. Entonces, en todos estos casos, la paciente siempre debe consultar. ¿Y cuáles son las causas? Pues son realmente infinitas. Todas las hormonas se relacionan, por ejemplo, la tiroides es una de las causas principales de irregularidades menstruales,
el aumento de la prolactina, obviamente el embarazo, porque es muy común, sobre todo en las pacientes jóvenes, que no detecten embarazos o que crean que no se embarazaron si tuvieron conductas de riesgo. Siempre lo primero que descartamos cuando hay una irregularidad menstrual, y cualquier factor endocrino o de otras hormonas. Muy bien, Doc, esto puede sonar absurda la pregunta, pero yo las tengo que soltar porque quiero aprender. Pero ¿puede pasar que una mujer nunca le venga la menstruación? Sí. Sí puede pasar. Sí, hay diferentes enfermedades, empezando desde la diferenciación sexual. Entonces nosotros cromosómicamente las mujeres somos XX y los hombres XY. Pero resulta que hay algunas pacientes que son XY, pero que tuvieron un desarrollo embrionario diferente y se empezaron a comportar fenotípicamente, o sea, de aspecto de mujeres, pero que cuando vamos a ver de pronto no tienen órganos femeninos. Okay. Entonces ya estos son como diagnósticos que son hoy, gracias a Dios, más raros, más difíciles de hacer, pero sí puede pasar. Hay otras mujeres que no tienen el himen perforado. El himen es la membranita que cubre como la parte de la vagina, que es la que se desgarra cuando iniciamos las relaciones sexuales, pero siempre tiene un orificio para que puedas expulsar la menstruación. Algunas mujeres no tienen ese orificio, entonces no tienen salida de la menstruación. Muy y así bien. Hay como varias malformaciones más que todo. Y frente a las menstruaciones irregulares, o sea, si hay una menstruación irregular, también hay una ovulación irregular. Sí. ¿Están ligadas? Están muy ligadas, y hay una enfermedad que, digamos, que se está tomando mucha conciencia ahora y que es muy común, que es el síndrome de ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico lo que sucede es que no hay una ovulación cada mes. Esa ovulación es la que da la señal química para que el endometrio, si no hubo un embarazo, se cambie, se desprenda, que eso es lo que menstruamos, y se prepare para un nuevo embarazo cada mes. Pero en este síndrome las pacientes no ovulan, entonces tienen irregularidades menstruales y son pacientes que generalmente no sangran sino cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, ya cuando el endometrio está como muy gruesito y muy pesado y se desprende. Pero entonces sí tiene mucho que ver como con la ovulación, porque todo es un ciclo y todas las hormonas están relacionadas. Okay. Muy bien. Yo quiero preguntar sobre el tema de, todas llegamos a alguna etapa de la vida donde queremos bajar de peso y otras quieren subir de peso y empezamos con un yo-yo con este tema. La alimentación y el estar en esas dietas extremas, ¿puede también afectar? Sí, el peso tiene demasiada influencia en el ciclo menstrual. Por ejemplo, la enfermedad que estábamos hablando del ovario poliquístico, muchas van es para que les mandemos pastillas para regular el ciclo. Pero el problema real de estas pacientes es el peso, porque a nivel periférico tenemos mucha grasa y esa grasa también sintetiza algunas hormonas y hace que todo esto, pues que esté como un desbalance. Entonces, por ejemplo, en el ovario poliquístico, la piedra angular o el tratamiento más importante es que la paciente tenga un peso adecuado. Entonces, lo primero es una buena alimentación. Pacientes, por ejemplo, atletas o deportistas de alto rendimiento que tienen un porcentaje de grasa muy disminuido, también tienen problemas y ciclos irregulares y problemas con la fertilidad, por ejemplo. Entonces, el peso tiene todo que ver con el ciclo menstrual. Doc, esto es ginecología para dummies, para hombres que queremos aprender un poquito. ¿Cómo es el proceso ya? Tú lo mencionaste, o sea, lo que se desprende es el endometrio. Ajá. Pero ¿qué es lo que pasa internamente cada la mujer? Ciclo. Que cada ciclo que entonces se presenta la menstruación. Entonces, el ciclo menstrual se divide en varias fases. Empezamos con el primer día de la menstruación, que es el día que se descama o se desprende el endometrio, que es esa capita interna del útero, donde se suponía que iba a haber un embarazo. Como no hubo ese embarazo, ese endometrio se desprende. En ese momento empiezan a crecer los folículos o los huevitos que hay en los ovarios y solamente uno gana y se desprende más o menos a la mitad del ciclo, que ese es el momento de la ovulación. Cuando se desprende, ese endometrio se empieza a preparar para que ese óvulo llegue fecundado y se pueda implantar un embarazo. El ovulito sigue por las trompas de Falopio, no llega embarazado en la mayoría de los casos y simplemente se dan todas esas señales químicas para que nuevamente el endometrio se desprenda y se prepare para un nuevo embarazo. Es demasiado sabio el cuerpo. O sea, ella lo explica esa formiga como que todo eso pasa químicamente en mi cuerpo y yo cada mes y no, ni siquiera soy consciente de eso.
Algunas mujeres presentan dolores muy fuertes, cólicos muy, muy, muy fuertes. ¿Qué es lo normal de entonces de una menstruación y qué es lo que no es normal y que tendríamos que acudir? Listo. Primero tenemos que evaluar la cantidad del sangrado. Ok. Decimos que normal va entre 20 mililitros y 60. Eso es muy difícil pues de saber, sí, sobre todo las que utilizan toallas, tampones, ahora que estamos usando más la copa menstrual, que sí, es el mejor dispositivo que hay para la menstruación. Algunas traen la media, entonces ellas las van como sí, más calculando fácil, ahí. Calculando, exacto. Lo otro es que cuando hay mucho sangrado, el útero se tiene que contraer para expulsar todo eso. Entonces son pacientes que presentan mucho dolor. O sea, cada contracción genera mucho dolor. Entonces cuando hay dolor en la paciente, lo primero que controlamos es la cantidad de sangrado. Pero hay otras enfermedades, por ejemplo la endometriosis, que es cuando ese endometrio que solo debería estar dentro del útero está en otra parte, en las trompas, en los ovarios, en el intestino. Y esto genera un dolor muy, muy fuerte cada mes. Entonces no es normal lo que les decía ahora, si miramos de 0 a 10, que la paciente le diga a uno, a mí de 0 a 10 me duele 7, 8, 9, o sea, eso no es normal. Ok, perfecto. Perdóname, pero yo le tengo que hacer esa pregunta a ella. Cada mes, cuando las mujeres estamos menstruando, nos cambia el humor, ¿es químicamente, hormonalmente, sí es científicamente comprobado sí, y no es invento de la mujer? Uno, dos, ¿nos da más antojo de comer? ¿O eso nos lo estamos inventando nosotras? ¿Qué pasa que muchos hombres dicen, ay, eso es solo película tuya, eso nada que ver que te venga con que estés con mal genio o triste o llorando? No, sí tiene mucho que ver, las hormonas tienen unos receptores al nivel del sistema nervioso central, entonces uh-huh, también los afecta. ¿Cómo va a actuar? Ya sí depende de cada mujer. Algunas les da depresión, a otras les da ansiedad, otras son como un poquito más eufóricas, más tristes. Actúa también a nivel intestinal, a algunas cuando les viene la menstruación les da diarrea, sí, o están como un poquito más flojitas, a algunas les da ese estreñimiento y lo mismo que lo que estaba refiriendo como con la ansiedad, el hambre y a ciertos antojos. Entonces eso sí son factores químicos que se liberan siempre que hay sangrado y que dependen de cada paciente cómo se van a expresar, pero sí tienen un cambio pues evidente con niveles hormonales medidos científicamente. Y científicamente, o sea, comprobado. Sí, muy bien, sí, es real, me, o sea, gusta. No es que hoy amaneció patico porque quiso. O sea, pantera, tigre y cocodrilo. Una mezcla ahí como rara. Pero bien, Doc, los dolores fuertes en la menstruación pueden ser hereditarios. Pues que muchas mujeres de pronto dicen, no, es que mi mamá la menstruación le daba muy duro, muy duro, muy duro, que la tiraba y la postraba en la cama. ¿Sí? Entonces, a mí también. O sea, eso puede heredarse. Sí, pero no es que se hereden los dolores, sino que se heredan las enfermedades. Todas las enfermedades ginecológicas, la miomatosis, la endometriosis, la adenomiosis, son enfermedades súper familiares. La menopausia, por ejemplo, hay familias a las que la menopausia les llega muy temprano, 48 años, y hay familias que las mujeres, casi todas hasta los 56 años, menstruan. Entonces no es que estén heredando los dolores, sino que seguramente hay una endometriosis, que es lo más común, que es muy genético, muy familiar, o hay una adenomiosis, o hay miomas, pues cualquier enfermedad que está causando esos dolores. Muy bien. Qué bueno. Doctora, redes sociales, línea de contacto, para que por favor las mujeres y los hombres que lo están viendo en este momento, si tienen alguna otra duda, se puedan contactar con usted. Yo estoy en Instagram como DRA.CatalinaAgudelo. Y la línea del consultorio donde pueden pedir las citas, estamos en Medellín, en el Centro Comercial El Tesoro, en la Nueva Torre, es 304-621-0109. Doc, y un mensaje final, un mensaje para nuestros televidentes frente al tema de las irregularidades menstruales, ¿tú qué les podrías decir? Primero que nos aprendamos a conocer, que hagan su calendario menstrual y esto lo que hace es que nos ayuda a identificar más fácil cuando algo está pasando. Entonces, cuando hay alguna enfermedad, el cuerpo siempre nos avisa de alguna forma. Lo importante es detectar ese aviso que nos está dando para consultar a tiempo. Doctora, muchas gracias por estar en mi parque, tu casa. Bienvenida, las puertas abiertas para que abordemos muchísimos temas porque seguimos aprendiendo y no solamente las mujeres, sino que los hombres también. No puede ser ajeno ninguno de los dos temas para ninguno de los otros dos. Muchas gracias. A ustedes. Un abrazo gigante. Que estén muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque, tu casa y por supuesto regresamos con más, así que les pido por favor que no se muevan. Quieticos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
con más de Mi Parque Tu Casa y por supuesto con buenas recomendaciones. Mucha atención, presten, vea, ojos, oído, todo, porque lo que tenemos aquí es salud para ustedes. Jessica, bienvenida nuevamente a Mi Parque Tu Casa. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo estás tu mano? Feliz. Como siempre, hermosa. Feliz de tenerte por acá. Gracias. ¿De qué vamos a hablar hoy? Veo que es Mita Francesa. Del producto estrella de la compañía. Sí, señor. El producto que más recompra tiene. ¿Por qué recompra? El que lo prueba realmente se da cuenta de que necesita seguirlo tomando. ¿Qué hace la Mita Francesa por usted? Bueno, lo primero es que recordemos que es un producto completamente natural, que además tiene registro en Vima, que no genera dependencia, que contiene complejo B, tiene magnesio. Hoy les traigo un datico de más. Y es que preste atención porque si usted es una persona que sufre de cansancio físico y mental, de agotamiento severo, de dolores neuromusculares, si está perdiendo la memoria, si no recuerda fácilmente los momentos o las palabras que le dicen, o lleva las llaves y dice, ay, ¿dónde fue que las dejé? Pues déjeme decirle que es posible que usted no esté teniendo un sueño reparador. Y hoy, allá voy. Estoy un poquito capacitada más por el laboratorio y les voy a contar qué pasa en estas etapas del sueño. Hay 5 etapas del sueño. Las primeras 4 se llaman no REM. Cada una tiene un nombre. La primera etapa es la que apenas estamos empezando a tener esa somnolencia. Y la 5ta etapa se llama REM. ¿Qué hacen las primeras 4 etapas? Va a restaurar el sistema inmune, el sistema endocrino, el sistema óseo, el sistema muscular, el sistema respiratorio. ¿A usted les ha pasado cuando ven a una persona o a uno mismo que se está quedando dormido y como que, bueno, soltó la mano? O están en una reunión y empieza con la cabeza como lo que decimos a cabecear. Eso se llama tono muscular y es porque el cuerpo está empezando un proceso de relajación muscular para que realmente descansen los músculos y usted no se vaya a hacer daño en caso tal de que llegue a estar profundo, que es lo ideal. Cuando llegamos a estar profundos, que ya es el 5to nivel, que es el REM, es cuando realmente reparamos. Cuando allí reparamos la parte psicológica, emocional, psiquiátrica, inclusive la mayoría de los psiquiatras mandan a que las personas duerman muy bien para poder recuperarse. Cuando llegamos a este 5to nivel del sueño, logramos segregar esa sustancia que muchas personas queremos y que ya logramos segregar gracias a la Mita Francesa y a la melatonina. ¿Qué hace la melatonina? Reparar. Ahora sí, desde la parte fisiológica hasta la parte psíquica. Eso hace el sueño por usted. ¿Cuánto se demora? Entre 90 y 110 minutos. Eso se demora a reparar. Lo que pasa es que no sabemos si usted y su organismo vaya a reparar a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2 de la mañana. Pero es importante que usted pueda consumir este producto porque siendo natural lo lleva a usted, lo induce a que usted tenga esa etapa de reparación entre esos 90 y 110 minutos. Por eso es que usted al otro día puede levantar como nuevo, sin dolores neuromusculares, sin ese cansancio, sin mal genio, sin depresión, sin estados de ánimos bajitos. Mita Francesa viene a ayudarlo. ¿Y sabe qué? Lo pueden tomar niños a partir de los 5 años, una al día, y adultos, 2. Me quitaste la pregunta, iba a preguntar precisamente, eso es como que si yo lo quiero para mí, lo quiero también para el resto de la familia. Así entonces es. A partir de los 5 años se pueden tomar una pastillita, sí. Esa es masticable. Es masticable o con agüita o en el juguito licuado. Y sabe súper rico porque yo ya lo he probado. Sí. Y todo lo podemos tomar en casa. ¿Al cuánto tiempo yo empiezo a ver los resultados? Y quiero que me digas de una vez, pues, cuánto es la inversión de mi bolsillo, porque es una inversión, ojo, no es un gasto. No es un gasto, así es, Manu. Pues bueno, es muy rápido, porque el proceso de la Mita Francesa, en cuestión de 3 o 4 días, usted empieza a ver los cambios. No necesita llevar mucho tiempo, porque realmente es un alimento que te va a inducir a tener un sueño natural. No es que usted el otro día se va a levantar somnoliento, cansado, sin ganas de caminar. Al contrario, lo reactiva. ¿Y cuánto vale? El precio es muy especial. Resulta que una caja está entre 25 y 30 mil pesos. Realmente el dólar ha subido mucho y los costos están muy altos. Nosotros dijimos, vamos a seguir con los mismos precios, a pesar de todo, Domino se castiga y sigue con esta promoción. Pues hoy por la compra de 2 cajas por 59 mil 900 pesos, usted se va a llevar 5, o sea, le regalamos 3 más. Y además les vamos a regalar este bafle que está aquí, que a ustedes les encanta. Ese bafle tiene para micro SD, USB, Bluetooth, radio, portátil, tipo rocola. Amigo secreto, ¿está jugando amigo secreto? Ya tiene regalo. Dominus se lo envía completamente gratis a las primeras 20 personas que llamen ya a nuestra línea. 322-7172. Recuerde que debe marcar 604-322-7172, 604-322-7172 y al WhatsApp 300-448-8689. Si tiene en la casa un abuelo de 100 años, que sería una bendición tenerlo, ¿qué importa? Dele, que le puede servir mucho. Así que marque ya, 322-7172. Muy bien. ¿Cuánto me vale? 59.900. ¿Cuántos me llevo?
100 pastillitas, 5 cajas. ¿Me cobras domicilio? No, está incluido. ¿A dónde tengo que llamar? Al 322-7172 y hay un WhatsApp 300-448-8689. Jessica, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa, y siempre, siempre traernos buenas recomendaciones, no solamente a nosotros acá, sino a nuestros televidentes. Un abrazo gigante. Vuelve pronto, por favor. A ti, muchas gracias por invitarnos siempre. Te hago una pregunta. ¿Tú te alisas el cabello? Sí. ¿Tú eres pelicrespa? No, pero soy así como... ¿Como onduladita? Sí. Te voy a decir que hoy en mi parque, tu casa, estamos haciéndole un homenaje a las crespas y las estamos invitando a reconocer su cuerpo, a reconocer su pelo, a reconocer esa belleza que tienen y, por supuesto, pues para eso tienen que saber cómo cuidarlo, y cómo protegerlo. Un crespo es divino, un bien crespo, cuidado. Eso, bien cuidado, eso. Es me encanta eso, bien cuidado nos lleva a eso. Por eso tenemos a otro experto, Sebastián Monsalve, que nos habla de este tema. Las mujeres crespas realmente siento que es un universo gigante, porque su salud capilar está basada en todo el protocolo, en cómo lavar su cabello, en qué hacer el día siguiente después de que lo lavaron, y muchas veces encontrarse con que el cabello es más lindo 1, 2 y hasta 3 días después. Por esto digamos que su lavado, el tema de sus tratamientos, los tiempos que debe invertir en poder cuidar, en poder nutrir y lavar su cabello, es todo un protocolo donde realmente es muy importante también tener presente qué productos están diseñados para ellas, porque no son los adecuados todos los del mercado. La mujer crespa hasta este momento está aceptando su crespo, por lo tanto está generando algo que nosotros llamamos en el salón y es la transición. ¿Qué es esto? Que me ha alisado todo el tiempo, que he esforzado mi cabello a ser liso, que lo he secado y finalmente defino que no quiero más hacerlo. Entonces llega esta transición donde debo retroceder incluso a un estilo de vida nuevo porque quiero otra vez mi rizo definido, quiero incluso ya después de que tengo 30 o 40 años volver a ver esa mujer crespa que era a los 15 años porque hasta se olvidan de cómo eran, y de esta manera entonces poder definirlo a través de esta transición. Y algo muy valioso después de empezar como ese ciclo, lograr la definición, lograr que mi cabello sea bonito, es aportarle algo que, pues, que es algo que me apasiona y es el color en el cabello, porque entonces es como cómo lograr un equilibrio entre tener un cabello rizado, definido, brillante y también con color, porque finalmente pues las mujeres quieren siempre estar con un efecto de bronceado, quieren que sus pieles, que sus ojos sean más lúcidos, sean más luminosos. Entonces digamos que hoy a través de múltiples técnicas y de poder lograr tener un buen estilo de vida conociendo su crespo, podemos lograr todo ese mundo y llevarlo de múltiples maneras, saludable, con color, hermosas, brillantes. Es algo que realmente yo siento que hoy tiene un valor bastante significativo para estas mujeres que antes creo no eran como muy escuchadas y no tenían como un horizonte hacia cómo poder lograr que sus crespos sean realmente hermosos. El consejo entonces para estas mujeres es que primero aceptar que su cabello es rizado, que su cabello es crespo. Creo que viene desde un proceso como de amor propio. Muchas veces siento que la mujer no ha aceptado su crespo porque siente que se ve fea, pero para nada, o sea, las mujeres hoy son poderosas, empoderadas, son divinas. De hecho, lo que sucede hoy es que van para fiestas y creo que cepillarse es lo feo. Lo bonito es que lleguen con su crespo, con su accesorio, maquilladas lindas y exploten todo ese valor que tiene su crespo. Y de esa manera, entonces, es lo primero, aceptarlo, amarlo y poder entender que pueden ser muy, muy, muy bellas en todo momento, en toda ocasión, con sus crespos naturales. Y sí entender que es un estilo de vida y que me requiere día tras día de poder saber cómo lo manejo, qué día de la semana me lavo mi cabello, con qué incluso funda de almohada debo de dormir para que no se me quiebre, para que no se me dañe. Entonces, por lo tanto, creo que empieza desde la aceptación, es mi consejo del día de hoy, y amarse, amarse porque realmente son hermosas, son fabulosas y son poderosas con sus cabellos rizados. Y hoy en Mi Parque, Tu Casa, presentamos entonces estos videos que nos ayudan a entender un poco más sobre el pelo, los crespos y sus formas, cuidados y demás. Hoy dándole mucha importancia entonces a la cabeza, y si hablamos de cabeza, pues vamos a darle mucha y vital importancia ahora al cerebro. Porque nos acompaña Hernán Toro, él es científico grafólogo que se encarga y se apasiona mucho como por todo lo que tiene que ver con el cerebro y la mente, y precisamente hoy pues, aprenderemos de su mano de cómo los frutos secos nos ayudan
a ese mejoramiento ahí. Los beneficios que tenemos para el cerebro. Bienvenido a Mi Parque, tu casa, ¿cómo vas? Muy bien, Manuel, ¿y ustedes cómo van? Muy bien, siempre innovando y siempre desde la evidencia científica demostrando cómo podemos tener esos beneficios. Y ahora estamos hablando desde unos alimentos que tenemos y que podemos aprovecharlos mejor. Frutos secos, y estamos viendo tantas semillas, ¿cómo así que tiene beneficios para el cerebro puntualmente? Bueno, mira, nosotros hicimos durante más o menos unos 8 o 9 años un estudio donde queríamos identificar cuáles eran los alimentos principales que generaran incidencia en el cerebro y que la gente aprendiera a darse cuenta de que nosotros no nos alimentamos para el estómago ni para los órganos, nos alimentamos para el cerebro, y si el cerebro está bien nutrido, los órganos van a funcionar de una manera adecuada. Entonces, ¿qué nos encontramos acá? De que hay frutos secos y también determinadas plantas que generan lineamientos a nivel orgánico-reaccional. Sí. Donde el cerebro es el que absorbe toda la capacidad nutriente por medio de los antioxidantes y de las grasas. Los frutos secos tienen un 55% en promedio de grasa, pero es grasa sana. Grasa que es de interacción cardiovascular, la cual nos permite que en el momento en el que la consumamos, le ayude a los órganos a generar lineamientos metabólicos adecuados, a que los músculos tengan una mayor reacción y adicionalmente que la forma en la que sube el oxígeno al cerebro sea la adecuada. Entonces, desde allí nos pusimos a la idea de generar algo que se llama lineamiento NeuroTrack, y es cómo identifica el cerebro algunos alimentos para que ellos como tal generen la reacción en el momento adecuado, porque mucha gente coge y cree que comer frutos secos es básicamente para la ansiedad. No, lo que pasa es que en el momento en el que consumimos, un ejemplo, consumimos maní, ¿sí? El maní la gente lo consume con sal, ahí que estamos cometiendo un cierto lineamiento de error, porque la sal eleva el sodio y le baja la carga al antioxidante. Pero lo que nosotros hicimos fue tomarnos el trabajo, la tarea de ver cómo los frutos secos absorben ciertas sales sin que genere lineamiento sódico, y una de estas sales es la sal del Himalaya. Entonces ahí ya hacemos una mezcla. La sal rosada, sí. La sal rosa. Entonces se hace una mezcla donde empezamos a identificar que estos frutos secos tienen unos aceites y que esos aceites absorben esas sales. Cuando las absorben, en el momento en el que la persona consume el fruto seco, el cerebro genera un estímulo, y al generar un estímulo el corazón bombea mejor, entonces le ayuda a la sangre. Entonces, hay personas que dicen, no, yo tengo con que me alimento y como de esta manera. No, vos con 40 gramos de frutos secos al día tenés un lineamiento cardiovascular que te da la posibilidad de generar un promedio de 35 minutos de actividad física. Así lo toma el cerebro. ¿Estás escuchando, Juan Pablo? Sí, estoy aquí como haciendo cálculos, cuentas, y yo, uy, qué importante y qué vital es tener esto presente. Venga, de una vez, 604-268-6030, para que nos llamen ustedes, hagan todas las preguntas, porque es que encontramos también mucha variedad de frutos secos. Entonces, los que tenemos en casa, ¿cómo los podemos aprovechar mejor? O cuando vamos a hacer esta compra, ¿cuál debería ser la forma correcta también de comprar y de consumir? Pero también por ahí derecho, Juanpa, tenemos dos regalos que nos trae el científico para que ustedes puedan aprovechar todos estos beneficios, propiedades, nutrientes que tienen los frutos secos. Es de la marca propia de ellos. Entonces, de una vez, quiere llamar, quiere interactuar con nosotros, 604-268-6030. Y para llevarse una de esas anchetas, ¿sí? Tiene que decir, Manuela, dámelo a mí. Así, aló, sí, Mi Parque, tu casa. Manuela, dámelo a mí. Manuela, dámelo a mí. Listo. Así es. Muy bien. Caballero, doctor, estamos viendo también los diferentes frutos secos. ¿Los dátiles también son frutos secos? Sí, los dátiles, okay. Lo que se determinan dátiles, lo que son los arándanos. Ok, por aquí están los dátiles. Los arándanos están a este lado. Aquí tenemos pistachos. Esos son pistachos americanos. Americanos. Y aquí tenemos maní. Maní. Ok. ¿No salado, no dulce? Ninguno de ellos tiene ni sal ni azúcar. Básicamente están maridados en sal del Himalaya, en aceite de almendras, en aceite de coco y en aceite de ajonjolí. Tenemos el maíz acá y semillas de calabaza. De calabaza. Muy bien, se ve que los consumo. Realmente nosotros tenemos 14 productos a disposición de las personas en la página de internet de Semisanas. Sí. Pueden ellos mismos escoger
cuáles quiere. Adicionalmente, la página no es una página plana, sino que es una página que le informa a las personas cuáles son las propiedades, las características, cómo se deben consumir, quién sí y quién no, para que las personas tengan, aparte de producto, información. Claro, ¿sabe por qué? Porque hay personas celíacas, entonces no podrían comer el maíz, pero entonces hay otros frutos secos que pueden beneficiar a eso. Que generan la equivalencia del valor nutricional o la carga molecular del maíz. Y hay personas que nos llaman para participar de muchas maneras en nuestro programa. Piedad desde Envigado, hola, ¿cómo estás, Piedad? Manuela, dámelo a mí. Lo tienes, Piedad. Me encanta. Siempre quise hacer algo así. Y hoy fue la oportunidad. Piedad, qué alegría que te comunicas. Ya tienes una de estas anchetas para que puedas disfrutar un detalle. Piedad, te lo doy a ti. Mira, muchas gracias. Aquí está el regalito. Listo, no vayas a colgar. Le quería hacer una preguntita. Claro, adelante. Adelante, Piedad. Yo tengo los triglicéridos y el colesterol muy bajito. Quisiera saber qué manera puedo yo consumir. Bueno, ¿qué frutos secos puedo consumir? Bueno, debes tener en cuenta de que el maní como tal genera un porcentaje del 14% para elevar el colesterol. Pero si tú haces la mezcla de maní con arándanos y pistachos, lo elevas hasta un 48%, teniendo en cuenta de que lo que hace el arándano es que en el momento en el que se vaya a pasar de la línea básica del colesterol, él empieza a regularlo. Entonces, no es necesario de que consumas grandes cantidades, básicamente de que hagas un lineamiento de hábito por 21 días, que es lo que genera el cerebro, que en los 21 días se construye el hábito de consumo. A los 21 días, básicamente consumiéndote en esos 20 gramos diarios, por esos 21 días, con eso tienes. No tienes necesidad de estarte sobrecargando, porque también tenemos que ser muy claros con la gente. Muchas veces la gente cree que consumiendo cantidades alarmantes van a mejorar. No, es necesario tener una línea de hábito y que desde allí se consuman entre 20 y 40 gramos para que la persona en el día. Al día. Muy bien, doña Piedad, muchas gracias. Ahí le damos la información. Dosis personal. Ahí ya le dieron la dosis. Muchas gracias, doña Piedad. Chao, un beso gigante, que esté muy bien. Ya saben, 604... 268-6030, Manuela, dámelo a mí, y tienen la otra anchetica. Hernán, nos hablabas entonces que tenemos frutos secos, pero que también habían unas plantas. ¿Cuáles son entonces las plantas que también nos benefician? Mira, nosotros en el estudio que hicimos con el parámetro INDI, que fue un estudio que se hizo en la India, nosotros nos dimos cuenta de que allá hay unas plantas que generan unos esquemas a nivel orgánico. La India, por excelencia, es el país donde se encuentran especias aromáticas y algunos frutos secos. Sí. Pero nosotros somos los seres humanos más privilegiados sobre el planeta, porque nosotros acá en Colombia tenemos diversidad de pisos y tenemos capacidad de producción de frutos secos y aromáticas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que nosotros con lo de allá encontrábamos lineamientos entre el 28 y el 73% máximo. Acá los encontramos del 75 al 107. Wow. Entonces nosotros acá, por decir algo, el limoncillo, el anís, los frutos deshidratados, que son nuestros propios frutos, generan una línea condicionada a que las propiedades que se generan en el cuerpo reaccionen en el hígado, en el páncreas y a nivel digestivo. Adicionalmente, contamos con una característica muy, muy, muy alta de que el anís es un neuroconductor. Entonces, es lo que hace, es que en el momento en el que se consumen estas aromáticas, genera un estímulo tanto digestivo como cerebral. Entonces, le ayuda a la persona a que baje las secuencias del sistema nervioso, y en alguna vez lo dijimos acá en el programa, de que el estómago y el colon son los órganos de las emociones. Entonces, esto ayuda a regular. Entonces, este tipo de aromáticas y las mezclas que utilizamos nosotros son mezclas científicamente medidas para que las personas, por el consumo de una aromática al día, tengan una secuencia. Por eso nosotros, dentro de lo que son los empaques, manejamos algo que se llama el treinteño, y es una aromática para cada día. Entonces, es una mezcla exacta en la que nosotros les recomendamos a la gente que con de 20 a 40 gramos de frutos secos al día y una aromática, tienen la interacción directa hacia el cerebro y los órganos dependiendo de su necesidad. Y todo eso lo encuentran en la página. Muy bien, qué bueno, qué interesante eso. Hernán, yo quiero que nos hables un poquito de los beneficios de algunos de los frutos secos, porque hay muchos, pero los más comunes, como la almendra, el ajonjolí, ¿qué tienen estos que nos hacen esos beneficios a cada persona? Bueno,
El básico es los niveles grasos sanos. Ok. Grasas sanas, grasas de base saturada positiva, que hacen que el cerebro interactúe y reaccione con los órganos. Es lo primero. Ok. Lo segundo, son ricos en ácidos. Sí. Entonces, al ser ricos en ácidos, digamos, las semillas de ajonjolí son muy ricas en ácidos. Entonces, estos ácidos lo que hacen es que le ayudan a los huesos a fortalecer los lineamientos de interacción a nivel de las paredes óseas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces a la gente le dicen que tiene osteopenia. Entonces, consumamos calcio. Sí. Aquí, con los minerales de este fruto seco, lo que hacemos es que potencializamos para que se extienda en el tiempo la degradación ósea. Entonces, las personas mayores de 50 años deberían consumir semillas de calabaza como mínimo una vez al día, 20 gramos. Las personas que tienen lineamientos óseos alterados deberían consumir 40 gramos. Estoy preocupada porque yo creo que ya me estoy pasando los 20 gramos del día. No puedo parar es que de comer son porque adictivos, es que se... Sí, es impresionante. Y coge y coge y coge. Así como muchas personas también cogen el teléfono y nos llaman 604-268-6030. Y Elena nos acaba de marcar. Hola, Elenita, ¿cómo estás? Elena, muy buenos días. Manuela, regálamelo a mí, no te lo comas todo. Genial, genial. Yo, Manu, no se coma el regalito de nuestra televidente. No, pero tranquila, que es que esto lo trajo para que el doc lo mostrara y lo mostráramos acá, pero yo fui súper atrevida y me lo empecé a comer. Tranquila, Lenita, que vea, este es el suyo y aquí te lo damos perfectamente, no vas a colgar, te vamos a tomar los datos, pero si tienes alguna pregunta para nuestro invitado, adelante, Lenita. Muy buenos días, doctor. Muy yo tengo días, triglicéridos altos y el colesterol. ¿Cuántos gramos en el día debo consumir? Elena, qué pena el atrevimiento. Permíteme. Elena, muchas gracias por tu llamada. Recuerda no colgar para que podamos hacer el momento del regalo. Y ahora sí, con la respuesta. Si tienes más de 50 años, debes tener en cuenta de que si tienes colesterol y triglicéridos altos, deben ser 20 gramos por 21 días. De ahí en adelante, básicamente lo que haces es que empiezas a seleccionar o el maní, o los arándanos, o los pistachos, y lo consumes por otros 21 días, pero en 40 gramos, y ahí lo puedes parar, no hay necesidad de consumo permanente, que era lo que hablábamos ahora. Muy bien, Doc. Me llama mucho la atención la forma de presentación de los frutos secos y de estas aromáticas. Los triangulitos. Los triangulitos, el empaque. ¿Esto hace parte de algún proyecto especial? Sí, la realidad es que nosotros a lo que enfocamos esto es, uno, a que las personas tengan la posibilidad de no hacer una compra a volumen, sino que en la página soliciten los gramos y que lo repartan en la caja. Adicionalmente, lo pueden hacer por empaques individuales, utilizamos bolsas biodegradables, porque esta empresa se construyó, uno, con el objetivo de ayudar a las comunidades, dos, de generar un lineamiento de alimentos con conciencia, tener un objetivo alimenticio, y tres, generar un parámetro de interacción que funcione directamente en el cerebro. Entonces, la imagen que genera esto es como si fuera un lineamiento molecular. El diseño de la caja es un parámetro molecular donde se reparten los esquemas para que el cerebro la asimile. Por eso ahorita Manuela trataba de identificar, pero ya mandaba la mano por instinto hacia el consumo. Ahí está. Ella porque los tiene ahí más cerquita, pero yo aquí estoy desde hace rato. Qué es que rico, te iba a dar, pero me daba pena poder no, ir adelante. No. Qué rico. Hernán, ¿qué tal gracias, si nos das ese mensaje final para que las personas entiendan que es más allá de comerse ese maní salado, de esa almendra, sino realmente encontrar los beneficios y las mezclas correctas entre ellos? Mira, gracias Manuela por este espacio y por la oportunidad que me estás dando, porque eso es justamente lo que nosotros buscamos, que la gente aprenda a darse cuenta de que comer frutos secos no es simplemente comprar una bolsa y ya, no, sí. Es darnos cuenta de que como producto tiene una conciencia y que esa conciencia es la que le lleva el mensaje al cerebro hacia lo que se debe hacer. Entonces, por eso nos tomamos, digamos, la tarea de hacerlo, para que la gente aprenda, que entren a la página de Semisanas y lo vean. Pero adicionalmente, el cuerpo le dice a uno que quiere. Como cuando tú haces y lo muestras en tus redes sociales, que utilizas la chía, sí, que le enseñaste a las personas, que muchas veces la gente coge y lo revuelve así ya, sino que tú te tomaste el trabajo de mostrarles que lo que se hace, eso es conciencia. Okay. Y eso es lo que nosotros pretendemos. Entonces la gente lo que debe hacer es, uno, tomarse la tarea de saber por qué se consume algo, no simplemente porque les digan, ah, es que rico comerlo y ya, no.
es darnos cuenta de que los productos tienen unas líneas y que esas líneas son objetivas a cada uno de los órganos. Que nosotros estamos a la disposición del público, a la disposición de tus seguidores, de enseñar, de educar, de culturizar. Y adicionalmente de darle la posibilidad de que la gente los comercialice. Nosotros no tenemos ningún tipo de intención a nivel de comercialización para nosotros, sino de darle la posibilidad a la gente que se quedó con ciertos niveles de falencias en este cuento que nos afectó, de que se comuniquen con nosotros y que pidan un código de emprendimiento para que desde allí ellos empiecen a manejar. Decimos, recordamos entonces la página, la línea para la comunicación. Nosotros en Instagram nos encuentran como @semisanas, con doble L, semisanas, y en www.semisanas.com.co, allí se pueden comunicar con nosotros. Están las líneas también, que la línea la encuentran en nuestra plataforma y desde allí ya les acercamos la información, pueden solicitar los productos por allí porque allí están los catálogos y todo lo relacionado con nosotros. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Hernán Toro, muchas gracias, científico, grafólogo, por estar aquí en Mi Parque, Tu Caso y siempre mostrar con evidencia científica que cuáles son los beneficios que podemos tenerlo. Y hoy estamos hablando pues precisamente de los frutos secos. Muchas gracias por estar acá en Mi Parque, Tu Casa. A ustedes, hermano. Doctor, tengo que decirle algo. Después de hablar de frutos secos hay que hablar de dulces y dulces personalizados. También eso es todo en la vida, es equilibrio, ¿cierto? Claro que sí, de así, eso se trata. De eso se trata. De gustos. Exacto, de gustos. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Mi Parque, Tu Casa. Juan Pablo, prepárese porque lo que viene sigue siendo muy sabroso. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y eso es Hecho en Medellín. Las puertas abiertas para los emprendedores, las puertas disponibles de Mi Parque, Tu Casa para que ustedes traigan su emprendimiento, lo cuenten y más allá de mostrar un producto es contar la historia y la barraquera de seguir emprendiendo. Niñas, ¿cómo están? Súper bien y felices de estar acá. Un poquito nerviosas. Claro, obvio. Pero van a ver esto como se vea. Así. Y van a entender que Mi Parque, Tu Casa no solamente le abre las puertas, sino que lo que queremos es conocer la historia de ustedes. ¿Cómo se llama su emprendimiento y de dónde nace? Somos Aleita Cook. Realmente es un concepto familiar. ¿Sí? O sea, te morís de la risa. Yo soy odontóloga, ella es fotógrafa, somos tres hermanas y mi hermana es comunicadora la otra. No sé, un día llegamos, nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué hacemos así? Igual, cocinamos. Y mi papá es chef, todas sabemos cocinar y empezamos porque como que todas sabíamos cocinar, nos empezó a pasar que nos decían, ustedes no lo venden, ustedes no lo, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no? Inténtenlo, o sea, y no sé, y un día surgió y empezamos. Y empezamos adelante, ¿cuáles son los productos o de qué se trata realmente el emprendimiento para que las personas conozcan sobre este? Bueno, de verdad, Aleita Cook es una marca muy chévere, o sea, lo que buscamos es cubrir todas las prescripciones de nuestros clientes, si alguien es celíaco, si alguien no puede comer cierto tipo de ingrediente, no hay ningún problema, obviamente, pues Aleita Cook va a solucionar eso y les va a dar una súper rica producto. Tenemos unos productos súper chéveres, ahorita van a poder mirar, aquí tenemos fresas con chocolates para que pidan en amor y amistad, vamos a estar súper pendientes de eso. Muy bien, vemos una torta de corazón ahí, y ella decía algo muy importante y es que a veces pues las personas que nos cuidamos mucho o algunas personas con ciertas condiciones como celíacas que no pueden comer maíz y quieren ese dulcecito, querer algo bonito, buena presentación y que sepa rico, ¿es una opción para ustedes? ¿Se puede lograr? Sí, de hecho nosotros somos cocina personalizada y no es como que, o sea, obviamente puede funcionar el concepto de la torta temática de, no sé, Batman, me lo voy a inventar, sí, pero el concepto de nosotros es como que tú puedas venir a mí y sentirte con la libertad de decirme, Erika, Joana, Juliana, mira, yo soy celíaca, sí. Yo no puedo comer absolutamente nada que tenga que ver con harina de trigo, me lo voy a inventar, yo te puedo dar una torta con harina de avena certificada, con harina de almendras, no sé, un producto tan clásico como el arroz con leche, por ejemplo, tengo mucha gente vegana que quiere, entonces claro. Yo te lo hago con leche de almendras. Con leche de soya. Lo máximo. Bueno, niñas, ¿qué va a pasar hoy en Mi Parque, Tu Casa? ¿Cuál es la opción y preparación que tienen acá? Bueno, ¿cómo funciona Aleita Cook? Tú me dices, yo quiero una torta de corazón. Sí. Y yo te digo, Manuela, bueno, entonces yo tengo un montón de amor rellenos. Y amistad, ¿sí? Quiero corazón. Sí. Está bien, yo tengo un montón de rellenos. Hoy vamos a usar un relleno de brigadeiro. Sí. Que es a base de chocolate.
¿qué hacemos? Yo te permito elegir el relleno, te permitimos elegir la masa, te permitimos elegir el endulzante, te permitimos elegir la harina y todos los toppings. Entonces, okay. Si tú quieres, por ejemplo, es que no me gusta con chocolate. Entonces, hay frutas liofilizadas, hay coco, hay almendras, cualquier variedad de lo que quieras. Es más, si tú tienes algo pendiente, se puede. Entonces, hoy, por ejemplo, la idea es hacer este relleno. Sí. Que la idea es que sea como sin miseria, honestamente. Nos gusta mucho que la gente se dé cuenta que no es un producto comercial, es un producto para ti, es lo que tú pediste. Personalizado. Tenemos llamadas ahora. Sandra, hola, ¿cómo estás? Hola, Manu. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vas? Todavía funciona, Manuela, dámelo a mí. No, ya dimos los dos regalitos. Qué hermoso. Imagínate. Pero no importa. Sigue participando aquí en el programa porque sé que se vienen muchos regalitos, además porque estamos en el mes de amor y amistad, así que tienes que estar muy atenta a esos, pero ¿quieres felicitar de pronto a nuestras emprendedoras? Sí, súper chévere, no, a mí me encanta la gente que emprende, pues me encanta la gente que le gusta trabajar, que trabaja honestamente, que trabaja con amor. Ay, y más que en este mes tan propicio, pues para que ellas también muestren su trabajo. Divina, mil gracias por tu llamada, gracias por estar atenta al programa y tranquila, tienes que estar muy pendiente que yo sé que se vienen más regalitos, ¿listo? Listo. Un abrazo gigante, que estés muy bien. Okay. Les digo, niñas, que eso se ve. Y es delicioso. Locura. Usted no se alcanza ni imaginar lo delicioso y provocativo que se ve eso. Y ahora, después de tener ya esta recubierta de chocolate, ¿qué traen ahí? Bueno, esto es como el concepto de una pizza. O sea, es una pizza cake. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos un relleno. O sea, obviamente por motivos de tiempo, de preparación, ¿sí? Traemos esto ya prehecho. Entonces, tiene una segunda capa. ¡Wow! Y esto es lo que funciona con Celita Cook. Entonces, tú quieres... trajimos este montón de toppings. Sí. Entonces, ¿cuáles te gustan? Los voy a escoger. Sí. Ay, qué nervios, por Dios. ¿Cuál te gustaría? Bueno, como eso tiene chocolate y tiene arequipe, yo creo que me puedo ir un poquito. ¿Eso es coco? Sí, es coco. Listo, vámonos con coco. Las láminas de almendras. Y yo creo que el toque de fruta deshidratada. Son frutas liofilizadas. Me encanta. Que son crocantes, diferente de las deshidratadas. De las deshidratadas. Uh-huh. Ah, son divino, muy ricas. Me encanta. Nunca las he probado, entonces adelante, será la oportunidad para eso. Entonces, personalizarlo según los gustos, poder tener opciones para amor y amistad, tener la opción de poder apoyar a una emprendedora, poder disfrutar de eso, además porque estoy viendo que ustedes le hicieron también unas rayitas y esa es la guía para poder seguir decorando. Ah, bueno, es que ahí está el cuento. Bueno, yo soy protecista, yo soy odontóloga y como que uno no se puede quitar ese estigma por ningún lado. Entonces hay una parte de mí que se muere cuando se pasa, o sea, que es como se pasó de la línea. Y somos muy detallistas, o sea, cuidamos muchísimo el producto, si hacemos una mesa dulce, que todo esté bonito, que todo esté chévere para que ustedes también lo puedan disfrutar. Entonces aquí vamos a poner la otra. Explícame por favor eso, ¿cómo así que si nos piden una mesa dulce? Porque yo pensé que era solamente como la torta, la fresita, pero si piden la mesa completa de dulces, ustedes también hacen una opción con decoración y todo. La decoración no. Okay. O sea, te podemos alquilar toda la parte de menaje, tenemos un montón de cosas, bases, todas estas cositas lindas que se ponen en el momento de servir. Sí. Pero la decoración sí ya le corresponde a la persona que va a hacer una fiesta, por ejemplo. En el caso de la mesa de dulces, sí, o sea, obviamente así como tenemos este tipo de masas, este tipo de cosas, se pueden hacer en un montón de cosas, en cupcakes. Por ejemplo, tenemos una tartaleta que es demasiado chévere, es una tartaleta que aplica para todo el mundo y es cero light. O sea, la cubierta no tiene nada que ver con galletas, es frutos secos completamente, es una base de marañones y de crema de coco. Y... yo te permito, por ejemplo, decir, es que a mí me gusta la cubierta, porque no hacemos unas trufas con eso, sí, se puede. Es que mi concepto es todo azulito, se puede. Ok. Entonces, ese tipo de cosas se puede. Eso se ve supremamente delicioso. Y también estoy viendo por acá, yo hoy estoy probando de todo. En la vida hay que hacerlo así. Sí, a todo. Entonces, muy bien, niñas, estoy viendo la torta, estoy viendo las fresas y estoy viendo un pancito y unas mermeladas. ¿Qué otros productos tienen ustedes para ofrecer? Bueno, tenemos unas conservas. Generalmente todo es dulce, eso es delicioso. Delicioso. Todo es dulce, entonces lo que tenemos es, estas mermeladas nacen sí.
una de mis hermanas, que también es dueña de esto, que de hecho ella es gemela. Yo soy gemela. Sí. Es celíaca. Entonces, okay. ¿Qué pasa? Que a veces la gente cree que el concepto light, el concepto, no sé, de ser celíaco, ser diabético, implica que las cosas no sean ricas. Ok. Y fue como muy loco porque no encuentras en muchos lugares donde la mermelada no tenga conservantes, donde no tenga gelificantes, donde sea realmente natural. O, no sé, si tú tienes hijos, a veces es como medio extraño. Que, no sé, que ya no les quieres dar una alimentación que sea como tan llena de cosas sintéticas. Y yo puedo sintéticas. Probar las Tú puedes las comer mermeladas. Lo que quieras, por ejemplo, claro. Se los trajimos a ustedes. ¿Qué más de quieres poner? Estos son frutos secos. Lo que tú quieras. Yo ya escogí los tres míos. Bueno, está Adelante. Bien. Adelante. Perdón. Eso. ¿Quieres pasar? ¿Con esta? Sí. Listo, perfecto. Vamos a probar esta. Esa es a base de moras negras. ¡Qué delicia, por Dios! ¿Y el pancito ese? Es de Carulla, ese sí no es de nosotros. Muy bien. Es de Carulla. Pero y es de... Ese, yo creo que ese es centeno. Este es uvas pasas. Uvas pasas. Y hay uno de aceitunas y un baguette convencional. No, deliciosas. Es increíble, deliciosas. ¿No? Muy rico. Niñas, ¿por qué emprender? ¿Por qué apostarle a esto? ¿Sabes qué? Porque uno a veces como que se cierra en una sola idea de lo que tiene. O sea, como que no te voy a decir ni que fue por una situación mala, ni por nada así horrible, porque te estaría mintiendo. De hecho, tenemos una carrera linda todas, pero a veces uno se cierra la idea que es lo único que sabe hacer y llega un momento donde dices, pero bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué no intentar algo diferente? Y no se trata de dejar lo que haces, es simplemente como una alternativa. Sí. Y es algo familiar, es muy lindo porque en ¿Las este punto... ¿Las conecta todas? Sí. Muy bien. Un montón. Niñas, les voy a dar una cámara. Va a ser la cámara de Tati. ¿Ven a Tatiana? Sí. La sí. primera camarógrafa que tiene Telemedellín. Ay, qué lindo. Ah, ¿cierto que es hermosa? Sí. Ahí la tenemos. Ella es la primera camarógrafa y siempre será para mí un placer. Tati, mire la cámara. Qué Salude. Lindo, ahí está. Muy bien. A esa cámara de donde está ella, entre mujeres, que tiene que existir la sororidad, ese apoyo entre nosotras. Invitan a las personas para que las apoyen a ustedes, para que les compren a ustedes, porque tendrán la opción en, aquí en Amor y Amistad y el resto del año, porque siguen muchas celebraciones, de creer en ustedes y comprarles a ustedes. Adelante. Bueno, pues los invitamos a todos a que sigan a Celeita Cook en Instagram y en Facebook también estamos Celeita Cook. Este Amor y Amistad van a estar súper pendientes, pedidos. Muy bien. Bueno, y tenemos esta idea que es hermosa, sí. Perdón. Esta idea que es hermosa. Esta idea son fresas con chocolate. O sea, como que todos tenemos la idea de, sí, bueno, ya sabemos que son unas fresas con sí. chocolate. Nosotros te permitimos, literal, decorarlas como quieras. O sea, si quieres chocolate completamente ¿Quieres? Oscuro, si quieres uno blanco, si quieres probar todo, también te lo puedes comer todo. Entonces, la idea es como que nos conozcan y tengan la oportunidad de acercarse a nosotros y decir, bueno, es que mi idea es esta. A veces, dentro del concepto de lo que uno, no sé, puede publicar en Instagram, todo es un poco limitado. Sí, claro. Pero que, está que pueda a todo. Que pues exacto, nosotros estamos abiertos a que si tú me dices, mira, es que realmente yo soy alérgica a las fresas, pero ¿por qué no lo intentamos con kiwi? Se puede. Perfecto. Y quedaría no? divino. Divino, no te imaginas el color. Bueno, para nuestro celular, sí, ¿cierto? Ah, tenemos sí, claro. un celular, sí, donde también se pueden comunicar con claro nosotros a través sí. de WhatsApp. Vea, miren la cámara, miren a Tatiana. Y ahí ustedes pueden volver a repetir la línea telefónica porque esto es un apoyo de compra hecho en Medellín, compra local. Entonces, ¿cuál es la línea telefónica? ¿Dónde las pueden seguir? ¿Dónde pueden disfrutar de un mes cargado de amor y amistad con cocina personalizada? Bueno, estamos en Instagram como @celeitacook. Estamos en Facebook también como celeitacook. Se pueden comunicar con nosotros a través de WhatsApp en 320-334-5492 o 317-430-7911. Nosotros contestamos en tiempo real, tratamos que se sientan en la tranquilidad de preguntar y si lo hago así, si lo hago así, si no, o sea, si quiero ponerle un moño a la caja, si quiero ponerle un mensaje, si quiero hacer lo que sea, todo se puede. Todo se puede. Niñas, con esos ojos llenos de esperanza, de amor, de pasión por su emprendimiento, felicitaciones a ese papá que les dio esas herramientas, porque sin él ustedes no hubieran aprendido a cocinar y hoy es estar real. Hablando es verdad. Es de cocina, hablando de cocina personalizada, así que felicitaciones a ese papá, un beso y un abrazo gigante para él y por supuesto, niñas, a ustedes felicitaciones por emprender, por creer entre todas las hermanas que sí se puede hacer algo familiar y que se puede lograr algo tan hermoso como lo que estamos viendo acá y que nada, la oportunidad para apoyarlas porque seguramente
ustedes ahora están buscando ese regalo de amor y amistad y ellas son una muy buena opción. Niñas, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. No, a ustedes por invitarnos, de verdad que es demasiado lindo. Bienvenidas. Que tengan este espacio para los emprendedores, es hermoso. Así es, bienvenidas. ¿Sabes qué? Regálale un mensaje a los emprendedores, porque hay muchas veces, todos sabemos que cuando uno emprende, sube y baja de emociones. Entonces, seguir adelante con el emprendimiento que estén haciendo en este momento. Yo creo que lo difícil de un emprendimiento es, en general, como cuando empiezas una carrera, cuando empiezas un proyecto, es que a veces uno quiere resultados como así. Quiere todo ya, quiere todo ya, y es de paciencia, es de constancia, es de disciplina, es como de tratar de seguir protocolos, de seguir lineamientos en todas las cosas, en lo que haces, y llega un momento donde de verdad las cosas fluyen, donde la gente te conoce, de una forma sospechosa todo funciona. Hay que creer en creer es real. En muy bien, señoritas, yo creo en ustedes. Ay, qué linda, compra gracias. Hecho en Medellín, compra local, me encanta poderlas tener acá, así que para adelante con ese emprendimiento. Un abrazo. Gracias. Súper chévere, ahorita la van a poder disfrutar, la podemos partir para Dios. Que vean cómo se ve chévere, es para todos ustedes, los esperamos, pendientes de todo. Muchísimas gracias. Un abrazo gigante, que estén muy bien. Bye. Muchísimas gracias, gracias por esta invitación. Y después de tener ese emprendimiento que estamos viendo en este momento, esta delicia que estas mujeres acabaron de hacer en vivo y en directo, yo los tengo que invitar porque seguimos hablando de las crespas y de estos tips que tenemos para ellas, porque esto es también inclusión de belleza. Importante es preparar el cabello antes del lavado como tal, pues esto permite evitar la deshidratación del cabello, permite retener los nutrientes que después de una mascarilla van a quedar perfectos en la fibra capilar. Entonces, yo recomiendo para lavarlo o prepararlo, mejor dicho, un aceite de coco que sea denso, que mantenga esa hidratación en el cabello, que retenga los nutrientes que la mascarilla nos va a aportar. Luego de esto, aplicamos el champú, hacemos ese lavado con el champú. El champú va a ser una forma limpiante, va a tener buena limpieza en el cabello, va a retirar el exceso de aceite que queda, pero va a permitir y va a dilatar las cutículas de manera que después en la aplicación de la mascarilla retengan y sellen la cutícula de la fibra capilar. Luego, importante que la mascarilla dure en el cabello alrededor de 15 minutos, pues esto va a permitir que el cabello tenga una mejor absorción y pueda definirse con mayor facilidad. No es recomendable, ya que el lavado diario puede deshidratar mucho el cabello. Ya que si es algo necesario, pues depende del trabajo que hagan o si hacen una rutina de ejercicios muy fuerte, lo único que recomiendo es hacer un co-wash, solamente humedecerlo, aplicar este tipo de cleansing conditioner, que lo que va a generar es una limpieza suave y va a hidratar de una vez el cabello, va a permanecer hidratado. O lo otro que podemos hacer es usar un acondicionador solamente para hidratar nuevamente el cabello. El cuidado empieza desde el lavado de mi cabello. Luego de que ya realizo ese lavado, esa hidratación, esa nutrición, voy a empezar a aplicar antes de todo un termoprotector que va a permitir o va a evitar que agentes como un difusor o un secador generen daños en la fibra capilar. Luego de eso, empiezo con una crema de peinar, en este caso una crema definidora para crespos. Dependiendo de la textura, ya vienen diferentes cremas. Distribuirlo muy bien en el cabello para que haya una mejor absorción. Luego que ya tengo el cabello definido con la crema, voy a aplicar un gel. Los geles son ideales para nosotras las crespas, ya que permiten mantener la definición por mayor tiempo y se ve mucho más la estructura del cabello. Ya cuando mi cabello se seca, bien sea al natural, con difusor o si usé algún tipo de toalla de microfibra para ayudarlo a absorber mejor, voy a aplicar un aceite, en este caso un óleo que sea también con efecto termoprotector para ayudar a romper como esa, lo que me deja el gel, que un poco terso el cabello, va a ayudar a suavizarlo, a dejar un cabello mucho más brillante. Y continuamos en Mi Parque, Tu Casa, aprendiendo con estos maestros del pelo, pero hoy tenemos también, Juliana, ¿de qué te ríes, Yula? Ya está bien, yo dije, va a decir, tu cuadra me cuadra.
No, yo dije, la voy a decir. Yo suelo confundirme mucho, especialmente con la línea telefónica, con los nombres del programa, pero esta vez iba a ser la excepción. No me iba a equivocar porque este tema me apasiona y creo que vamos a tener un programa muy lindo, muy especial, con Juliana Ospina a la cabeza y la parte visible de algo muy bonito que se llama Maestros de Vida. Yula, cuéntanos un poquito, ¿qué es Maestros de Vida? Pero vamos a hacer el saludo de siempre, ¿o no? ¿El saludo nuestro siempre? Obvio. Bien, claro, Juanpa, sí. Muchas muy gracias bien, por la invitación. Estamos súper contentos en el canal porque obviamente seguimos de estrenos, seguimos obviamente también estando muy presente en cada uno de nuestros públicos. Y venimos con un programa, Juanpa, que sabemos que ustedes le van a coger muchísimo cariño, se van a enamorar de él, además porque es un homenaje para nuestros maestros de vida. Uh-huh. ¿Y quiénes son nuestros maestros de vida? Las personas mayores de nuestra ciudad. ¿Cuántas enseñanzas, cuántas Juanpa, cosas? Porque es que también esto nos ha llevado no solamente a Medellín, también están nuestros corregimientos, también está el área metropolitana, así que vamos a estar compartiendo todas estas historias porque justamente Juanpa es un espacio donde queremos escucharlos a ellos hablar. Ajá. Y es fascinante. O sea, no sabes lo que es escuchar a una persona mayor contando esas historias, con sus ocurrencias, con sus dichos, con sus recetas, con todo lo que ellos tienen para ofrecernos. Así que ha sido realmente una nota conversar con ellos y conocer cada una de esas historias. Espectacular, espectacular, Yula, porque yo recuerdo cuando yo buscaba a mi abuelito, Jorge Aurelio Escobar, y yo le decía, abuelito, abuelito, cuénteme una historia. Y es que, ¿cuál historia? Y yo, cualquiera, cualquiera. Y ese hombre salía con unas fantasías, lindo. O sea, con cosas que le ocurrieron, que si un guionista de Hollywood las tomara, haría una película taquillerísima con esas historias. Juanpa, ¿y el abuelito todavía vive? No, yo ya no tengo a ninguno de mis abuelitos. ¿Sabes qué? Va a ser también una cosa muy bonita, porque va a ser un espacio donde no solamente homenajeamos a esas personas mayores que tenemos cerca en nuestras casas, en nuestro entorno, en nuestros barrios, sino que también esas personas como vos, que sus abuelitos ya los cuidan desde el cielo, también van a tener un homenaje. Genial, esa sería una de las secciones. Los que ya no están. Cuéntame un poco más de esas secciones que tendría el programa, Yula. Bueno, entonces vean, obviamente lo que les estoy diciendo, uno, conocerlos a ellos es conocer un mundo, Juanpa, y tienen de verdad tantas cosas para ofrecer, empezando por esos consejos tan sabios que ellos siempre dan. Y no sé si, bueno, seguramente escuchaste a tus abuelitos alguna vez decir, el que escucha consejos... llega viejo. Llega viejo. Ese era el consejo. Estoy aquí pensando, ¿cómo es que es? Se lo lleva la corriente, no se le mira el diente. Entonces, lo que queremos, Juanpa, justamente con esa sección que se llama El que escucha consejos, es verlos a ellos en una imagencita donde podemos ver esas arrugas tan maravillosas, esas sonrisas, esas caritas, esas impresiones de sus manos, ver esa imagen muy cercana para que luego ellos posteriormente nos den el consejo. Yula, usted me acaba de dar una gran idea. Cuente. Yo quisiera que algún abuelito, alguna persona sí. En este momento nos marcara la línea 604-268-6030 y nos dé un consejo. Un consejo a Juliana, un consejo a mí, un consejo para todos los que nos estén viendo, porque esas palabras están cargadas de sabiduría. Los años no llegan solos, sí, llegan señor. Con sabiduría. Cada canita es un punto más de experiencia, sí, un puntico más de esa sabiduría que, ancestral, esa sabiduría que llega con cada uno de nuestros abuelos, de las personas mayores. Así que compártanos un consejo. Yo hoy arranqué el programa, por ejemplo, haciendo una reflexión, Yula, que más vale 100 pájaros volando que uno en mano. O sea, es mejor tener, dije el refrán al revés. Pero es intencional, como para valorar la libertad. Entonces, qué rico su consejo, 604-268-6030. Y bueno, Yula, si yo te pusiera un reto, por ejemplo... Cuéntelo. Define mi abuelo o dime abuelo sin decirme abuelo. Elvia y Darío. Elvia y Darío. Mis abuelos. Bien. Juanpa, son los grandes amores de mi vida. Y eso pasa mucho con los abuelos. Ojo, porque este programa no solamente va dirigido a los abuelos, ajá, sino a las personas mayores. Porque también en un momento, en una decisión de vida, usted que nos está viendo puede haber dicho, no voy a no ser mamá. No quiero hijos, no quiero ¿cierto? Tener descendencia. Entonces, sabemos también que esa palabra abuelo o esa palabra viejo o esa palabra anciano encierra muchísimas cosas. Entonces, uh-huh, puede que usted no sea abuelo como tal cumpliendo esa función maternal o paternal, si es pues de la mamá o del papá, pero decirle abuelo solamente por toda esa enseñanza y por todo eso que usted en esas canitas, en esas arruguitas significa para otras personas. Entonces, si a mí me preguntaras, uh-huh, abuelo, sin decir abuelo, yo diría el nombre de esos grandes amores de mi vida, el nombre de mis abuelos. ¿Qué dirías vos? Pero entonces cambiemos la Yula, porque tiene mucha coherencia lo que me estás compartiendo. Ajá. No solamente tenemos que remitirnos a los abuelos, sino sí, no, la
personas, personas persona mayores. Mayor. Una persona mayor. Tenemos llamada en estos momentos. Luz Marina se está comunicando con nosotros. Hola, Luz Marina. Buenos días. Muy buenos días, Luzma. ¿Cómo te ha ido? Soy una fiel televidente hace muchos años. Ah, qué rico. Los felicito porque todos esos programas que dan ahí nos sirven mucho a la gente adulta. Qué alegría, Luzma. Y vea, y bueno, se viene el programa especial para ustedes. Yo tengo nietos y los aconsejo mucho. Que sean bien obedientes, que sean transparentes, que todo lo hagan bien para que tengan buenas amistades y todo. Qué buen Muchas consejo. Gracias, Luz. Dios los bendiga. Luz Marina, Luzma, pero ¿por qué se va a ir tan rápido, Luz Marina? Ya colgó. Luzma. No, Luz Marina, te mandamos un abrazo supremamente apretado y sabemos que este programa, Maestros de Vida, es un homenaje para usted y para todas las personas mayores de nuestra ciudad, así que estoy segura que se van a enamorar de ese contenido. Y vea qué buen consejo, transparencia, sí, obediencia, señor. El portarnos siempre bien, o sea, yo creo que una persona que haga las cosas bien en la vida siempre va a tener una buena recompensa. Juanpa, y ojo, o sea, además, esto es un homenaje para ellos, pero es una enseñanza para nosotros que vamos detrás, porque creemos, y ellos lo decían mucho en los consejos, yo nunca creí que fuera a ser anciano, yo nunca creí que iba a ser viejo, entonces dejé pasar el tiempo, no estudié, no hice muchas cosas que quise haber hecho pensando que la vida iba a durar mucho tiempo y que ser joven iba a durar mucho. Y cuando menos pensé en un abrir y cerrar de ojos, me convertí en persona mayor. Obviamente con mis virtudes, pero también con esos impedimentos que también son propias de la edad. Así que esa invitación que ellos hacían era aprovechar la vida. Y sobre todo, Juanpa, porque es que vamos a ser viejos en cualquier momento. Así es. ¿Te has imaginado esa etapa de tu vida cómo sería? Sí, y justamente lo aprendí aquí en el programa, que muchas veces dejamos la vejez como algo, no, cuando llegue. Y no, desde ya yo ya tengo Total. Que estar preparándome para la vejez. Entonces, Yula, cambiemos la actividad. Sin decir viejo, dime viejo. Pues di algo alusivo sin decir viejo. Yo se la tengo la mía. Dígala. Cucurrucutú, paloma. Esa es aquí, una canción. Esa era una canción que cantaba mi abuelita. Sí, linda. Ajá. Le tengo otra. Naftalina. Naftalina. ¿Qué Yo es digo naftalina? Naftalina y a mí de una me remite. Sí, porque los, muchas personas adultas sí. de la tercera edad pues usaban este producto, unas plantitas con un aroma muy particular para evitar que la polilla atacara la ropa. Ellos son canciones, ellos son fragancias, ellos son olores. Oiga, pero ellos también son risas, Yula. También. Y hay una historia que usted me tiene con respecto a un personaje que tiene que ver con el Aquí te ves. Sí, señor, la conociste. ¿Te acordás cuando en tu cuadra fuimos al chispero? Doña sí. Virgelina, la dueña la de la casa finca. Sí, señora. Bueno, pues obviamente ella también pasó por este programa porque queríamos hacerle un homenaje y le dijimos, Doña Virgelina, ¿nos va a llevar haciéndolo el Aquí te ves? Entre risa y risa se fue yendo, así que hicimos algo muy cortico con ella para que ustedes también sonrían un rato, para que aprendamos a conocer todo eso tan bonito que hay a través de las personas mayores. Juanpa, me encanta, vamos a verlo. Claro, vamos a verla entonces. Entre la Medellín, aquí se ve. Entre la Medellín, aquí se ve. ¿Se ve? Ay, aprendí. Bueno, entre la Medellín, aquí se ve. Entre la Medellín, en Telemedellín aquí se ve. Eso sí, ya lo hice. No lo hice bien. Ya no lo siento que lo hice bien. Sí, lo hice bien. Demasiadas risas nos produce Virginia con ese. Pero es que yo la entiendo, o sea, aquí te ves, ya lo tenemos, pero no como el primerazo, aquí te ves, no, es con esta, aquí, ¿cómo es nuestra seña? Hermosa. Hermosa, hermosa, Juanpa, Virgelina. 96 años, doña Virgelina. 96 años. Y dale la lucidez. Y vamos a tener la posibilidad, porque recuerden que persona mayor empieza a ser desde los 60 años, entonces vamos a tener ese contraste de los 60 años, de esa persona que todavía a través del reciclaje lleva el sustento para su casa, personas como doña Virgelina, que ya hoy disfrutan de esa edad adulta y obviamente de todo eso que sembraron recogiéndolo hoy en una vida muy tranquila. Así que todo este programa será un homenaje para ustedes que son nuestros maestros de vida y que en serio los llevamos en el corazón y los queremos, Juanpa, pero vea, hasta la luna. Hasta la luna. Y entonces, ¿a qué horas
se ven nuestros maestros de Juanpa, vida. Juanpa, nuestros maestros de vida, y ojo, porque ustedes también, quienes estén en casa, los nietos, los papás, los vecinos, y si ustedes identifican historias de personajes como los que les estamos contando, esa es la única condición, que sean personas adultas, personas mayores, porque a ellos son a quienes les queremos hacer este homenaje. 9:35 de la mañana, Juanpa, súper conectados ustedes con la pantalla de Telemedellín para que hagamos este homenaje a los maestros de vida, y la invitación para que a través del correo maestrosdevida@telemedellin.tv ustedes puedan postular a ese familiar, a ese vecino, a ese profe que ustedes creen que es un maestro de vida para ustedes, y que de verdad tenemos pues obviamente la pantalla de Telemedellín para rendirles ese homenaje. Muy bien, y tenemos llamada de Mónica Arcila. Mónica, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Los felicito por el programa. Ay. Y quería participar con el tema de los adultos mayores. Claro. Y los consejos y la sabiduría que ellos manejan a través de la vida con todas las experiencias, pero quería, digamos, hacer como un aporte de opinión, y es el que hasta los niños son sabios, o sea, en todas las edades podemos ser sabios, y realmente... cuando interactuamos con cualquier persona, sea educada o poca educación, esa persona nos puede aportar algo de sabiduría, ya sea con lo que nos diga o lo que nos aporte o nos ayuden. Y bueno, realmente, por ejemplo, he aprendido pues de mis abuelos y mis abuelas, mi mamá, mi papá, lógicamente la superación, el emprendimiento, además es una sabia forma de proceder también, porque como se dice, todos en la vida tenemos que superar pues como muchas experiencias, ya sean negativas o positivas, perdón, negativas por ejemplo, y la superación es tener, digamos, esa actitud positiva para seguir adelante en la vida. Y claro, respetar a los mayores es muy importante, y lógicamente entre generación y generación pues pueden haber a veces malentendidos, pero la idea es convivir lo mejor posible todas las familias. Estamos, Mónica, de acuerdo con eso. Moni, antes de que te vas, ¿cuál es ese consejo de tus abuelos que más guardas en el corazón y el que ellos de pronto más te repetían? Mónica, ¿estás todavía? Sí. Bueno, un consejo que me repetían los abuelos. Sí, que más te haya quedado a ti en el alma. Sí, no te des por vencida. Sigue adelante. Ah, qué bonito. Que las dificultades sean una forma de, o una crisis sea forma de superarse, y que lo difícil siempre, o sea, que todo es difícil antes de volverse fácil. Muy bien, Mónica, qué alegría que te hayas, Mónica, comunicado con nosotros, que nos hayas dado ese lindo mensaje y este consejo final, pues que tus abuelos te dijeron a ti, pero que también se nos replica a nosotros por la experiencia ya que tú nos compartes. Un abrazo, Mónica, y que estés muy bien. Muchas gracias, Juan Pablo y Juliana. Sí, señora. Juliana, un abrazo, Espina. Moni. Bueno, cuídate, felicito mucho, y también soy seguidora pues de los programas de Televid, y muchas gracias por todo. Muy bien. Un abrazo, a ti, Mónica. Moni. Y claro, muchos canales también dándole importancia y relevancia a los temas de familia, sí, señor, a los adultos mayores, a los niños. Y qué bonito lo que nos compartía Mónica, porque definitivamente podemos aprender de absolutamente todas las personas. Aún los pequeñitos son maestros de vida. Pero aquí tenemos entonces a nuestros maestros de vida, las personas adultas mayores que tienen su espacio. Juanpa, y pilas pues, porque vamos a tener a los más arriesgados. Los más arriesgados. Vamos a tener también esa sección, ya ustedes van a ver ahorita incluso imágenes de esos personajes que es que son tremendos, ustedes no se alcanzan a imaginar, de los que son súper arriesgados. Entonces, de la que quiere aprender a montar bicicleta. Sí. Tenemos a la abuelita Francisca con 82 años. Sí. Y nunca montó bicicleta. No. Y quiere aprender a montar bicicleta. Sí, hay que verlo, Yula. Sus nietos le quieren a enseñar a montar bicicleta. Entonces vamos a estar también siguiendo esas historias de esas personas mayores que son muy locas, no, que son muy arriesgadas, que tienen todavía ese espíritu aventurero, juvenil, y que quieren hacer cosas como, por ejemplo, a sus 82 años aprender a montar bicicleta. Yo creo que vale mucho la pena compartir esos momentos y compartir entonces el programa. Así que, Yula, invitación entonces para no perdernos Maestros de Vida por Telemedellín. Bueno, la invitación obviamente es a que ustedes se sumen a este espacio, que no es más que rendirles un homenaje. Les aseguro que encontrarán
encontrarán muchas historias de vida que seguramente sacarán lágrimas, seguramente sacarán muchísimas risas, eso está asegurado, pero sobre todo queremos que sea un espacio para que ustedes obviamente identifiquen a estas personas tan bonitas que tenemos en nuestra ciudad, que aprendamos a respetarlas, que entendamos que allá vamos a llegar todos y que de verdad necesitamos aprender mucho de ellos. Así que este programa es un homenaje, los queremos muchísimo para todas las personas adultas de nuestra ciudad y obviamente también para los jóvenes, para que se sumen a eso tan bacano de que podamos homenajearlos a ellos. Y los espero todos los días en la pantalla de Telemedellín a las 9:35, súper conectados con Maestros de Vida. Y recordá, Juan Pablo, sí, maestrosdevida@telemedellin.tv, para que ustedes también puedan postular a esos maestros de vida que tengan muy cerquito de su corazón. Dígame, Yula, ¿y usted hace yoga? ¿Usted qué? ¿Hace yoga? Nada que ver con el yoga. No, para nada. Yo tampoco, va a ser mi primera experiencia, no. Y vamos a hacer yoga al despertar. Esa va a ser la táctica de hoy. Y el reto final, Yula, para ti es, si tú fueras presentadora de Mi Parque, Tu Casa, sí, ¿cómo mandarías a un corte de mensajes institucionales? Ay, Juanpa, qué reto tan... Tan difícil, ¿no? Qué cosa tan complicada. Vamos para corte. Vamos para corte, mándalo vos. Bueno, entonces, continuamos con más en la pantalla de Telemedellín. Esto es Mi Parque, Tu Casa. Vaya, cómo hace ese bananito que tiene pendiente. Vaya al baño para que no se pierda nada, porque esto sigue. Y, por supuesto, ya volvemos con más de Mi Parque, Tu Casa. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y avanzamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y hemos tenido de todo en este programa, y eso es lo que más me gusta de este espacio que ustedes tienen de lunes a viernes a las 10 de la mañana aquí en Telemedellín. Ahora ya nos pusimos muy deportivos porque vamos a hacer una práctica de yoga. Juanpa, listo, preparado. Listo, preparado física y mentalmente para esta experiencia. Bueno, le presento a la profe Melissa Chavarría, profe de yoga, y ella nos propuso, porque fue ella la que nos dijo, vamos a hacer yoga para despertarnos. Normalmente lo que hacemos es buscar el mat, poner como todo en sintonía de vibración, pero no, aquí va a ser desde la cama. Desde la cama misma, sí. Muchas gracias primero por estar aquí. Bienvenida. Es muy importante estirarnos un poquitito al despertar. Entonces la invitación precisamente es esa. Es como no tienes que hacer nada, solamente despertarte, abrir los ojos, inmediatamente pensar en una práctica física. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer unas posturas muy pequeñas, muy sencillas. Y te vas a dar cuenta que no son las posturas que normalmente estamos viendo. Realmente el yoga no son las posturas ni las asanas que encontramos en las fotos y en eso, sino que yoga es una conciencia del movimiento, una conciencia de la respiración. Entonces vamos a trabajar con eso. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hacer de cuenta que recién acabamos de despertarnos y estamos en la cama durmiendo. Ok. Listo. Si me duermo de verdad, ya saben. Bien. Hemos abierto los ojos y abrimos los brazos, nos movemos un poquito, abrimos el pecho, es como estirarnos. Y llevamos los brazos hacia arriba, hacia el cielo, y nos alargamos fuerte, 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 fuerte. Esta es una postura muy rica para la espalda. Doblamos las rodillas, apoyamos la planta de los pies y subimos la espalda. ¿Sí? Todavía podemos sentirnos que estamos entredormidos, pero es una sensación de empezar a movilizar, en este caso la espina dorsal, y bajamos despacio para entrar como en esa armonía del movimiento con el cuerpo, con el fantástico cuerpo que llevamos todo el tiempo. Volvemos pies y manos arriba y nos despertamos. Esto puede parecer muy charro, pero es una cosa bastante importante porque nos activa un montón el sistema. Descansamos y volvemos a subir la caderita, y aquí vamos a conectar con la respiración. Inhalamos subiendo y exhalamos bajando. Vamos a dejar caer las dos rodillas a la derecha, no importa dónde empecemos, pero aquí empezamos a conectar con nosotros mismos, con la respiración, con el día, con ese despertar. Lo que dijiste al principio es súper bonito, porque no tenemos que buscar ni el mat, ni el teléfono. No, estamos un momentico con nosotros. Y si estamos acompañados, invitamos a nuestros compañeros a hacer lo mismo. Cambiamos de lado. Y no hace falta forzarlo. Aquí empezamos la conexión, que es la conexión importante.
de inhalar y exhalar. Dejarnos caer, dejar que el cuerpo ceda, que el cuerpo fluya, que el cuerpo se entregue. Volvemos al centro, elevamos otra vez la cadera, esta vez un poquito más despacio, sintiendo cómo se articula vértebra por vértebra. Inhala profundo y cuando bajes vas exhalando. Ahí nos vamos a girar. Recordemos que estamos en la cama, nos estamos despertando. Nos peinamos. Entrecruzamos los dedos y hacemos una coquita con la espalda. Una coquita, bien enrolladito. Una postura como de gato. Inhalamos hacia arriba y también es darle la bienvenida al día. Y otra vez hacia abajo. Una vez arriba y otra vez abajo. Nos vamos a ir hacia el frente. Aquí vamos a alargar la espina dorsal, mucho más. Como si quisiéramos caminar lejos, lejos, lejos y nos vamos entregando, nos vamos soltando. Puede que al principio nos cueste un poco, pero después... ¡Ah! ¡Que me encanta! Y eso, profe. Esa es una cosa muy importante porque no hace falta ser elástico para hacer yoga, ¿no? Vamos a sentir el cuerpo y ahí me quedo. Como si me quedo aquí. Y aquí lo disfruto. Hasta ahí llegué. Hasta ahí me quedo. Y entonces ahí respiras. Siempre por nariz. Es una cosa súper importante. ¿Por qué? En yoga hacemos nariz-nariz. No es malo nariz-boca, no. Pero en yoga vamos con nariz-nariz. Nos vamos a incorporar nuevamente. Volvemos al centro. Y vamos hacia la izquierda. Igualmente que ahora, no pasa nada si empiezas a la derecha y a la izquierda. Y aquí pasa una cosa súper rica. Y es que la piel se empieza a alargar. La piel cumple esa función de elástico. Entonces, si yo la estiro, ella va a volver a su puesto mucho más bonita. Regresa, vamos al otro lado. Puede ser la mano, como la tengo yo. Puede ser el codo, si estoy más flexible. Sí, la idea es no hacernos daño, sino estirar, alargar. Vamos a repetir esto mismo una vez más. ¡Ay! Sentimos de verdad que el cuerpo empieza a despertar. Es un disfrute, es como... Oh, como ese deseo de soltar, de alargar. Volvemos al otro lado. Suelta la cabeza para no hacer fuerza con el cuello. Y como cada vez estamos más despiertos, vamos a empezar a sonreír un poco, como para nosotros mismos. Volvemos. Y con mucho cuidado, porque estamos en una zona que se mueve bastante, la cama es una base inestable. Vamos a poner en cuatro apoyos. Cuatro apoyos como gato. Vamos a abrir muchísimo los dedos y vamos a apretar un poquito. Este ejercicio me gusta mucho de hacerlo aquí, porque nos va a fortalecer los deditos. Inhalando, miramos arriba. Y exhalando, mira adentro. Inhalando, mira arriba. Y exhalando, mira adentro. Como un gato, así súper grande, 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 grande. Otra vez, inhalando, mira arriba. Aquí no hay fuerza, cero. Y exhalando como un gato. El movimiento de la espina dorsal, otra vez. Inhalando arriba. El movimiento de la espina dorsal es este. Entonces, darle toda la movilidad que necesita para el día. Y... apoya los dedos de los pies. Estira. Recordemos que estamos en la cama, que es una base inestable, entonces con atención, las rodillas pueden estar dobladas. Este es un perro que está saludando. Entonces, la cola, como si tuviéramos cola, vete hacia arriba. Como si tuviéramos una cola de perro y la quisiéramos subir arriba súper contento. Exacto, me gusta. La cabeza suelta, mete un poquito, siempre. Eso es.
cuidado con los hombros, los abrimos hacia afuera para no protegerlos. Y vamos a caminar despacito hacia adelante para sentarnos. Ahí nos bajaríamos realmente de la cama. Y es para que no nos vamos a parar sobre la cama, entonces nos vamos a poner de pie. Sí, ahí no iríamos abajo. Ya nos bajamos de la cama. Estamos en el suelo. Eso. Y hacemos circulitos. Súper importante. Es conectarnos con la tierra. Esas conexiones son muy lindas. Inhalando, vamos arriba. Vamos a ir hacia un lado. Inhalando al frente. Y exhalando al otro lado. Volvemos y soltamos. En yoga usamos las manitos en el corazón. También, sin importar la religión y sin importar las creencias, es agradecer a la vida, a Dios, al universo, a ustedes mismos, a quien los acompaña. Y está listo para empezar el día. Ya terminamos. ¿Y así? Y así. Tu primera clase, ¿no? No, profe, excelente, sí. Yo creo que ahora sí me desperté. Ahora todo sí. El tiempo en el programa yo estaba como dormido, como en las nubes, como en otro lado, pero ahora sí me desperté. Eso no, me pero creo que profe, creo que es una excelente manera de comenzar el día, porque yo creo que la forma normal de uno levantarse, o esta es la forma de Juan Pablo levantarse, se la voy a dramatizar. A ver. Pues por allá a lo lejos alguien dice, papá, papá. Papá. O sea, y así me levanté sin tener un tiempito para mí, sin respirar, sin pensar, sin agradecer, sin sonreír. Y creo que esto, pues, puede que papá empiece a llamar, pero espérate un momentico. Cinco minuticos antes. Es ese tiempo de calidad de despertar. Y sabes que sobre todo de agradecer. Agradecer porque nos estamos levantando de una camita, de una cobijita, que nos estamos levantando de nuestro hogar, que nuestro hijo está diciendo papá, papá. Siento que ese momento de estar presente te permite agradecer por todo lo bonito y bueno que te está dando la vida en esa oportunidad de despertar. Ayer mi amigo de la vida me dijo, estar vivo es un milagro. Entonces, claro, somos un milagro completamente, tu hijo es un milagro. Entonces, agradecemos que estamos aquí, que estamos vivos, que podemos compartir y que tenemos este cuerpito para transportarnos además. Genial. Y algo que no me esperaba era el que fueran ejercicios en la cama. Porque tendemos a pensar entonces yoga, incienso, la camita, que ¿cómo se llama, Manu? Mat. ¿Mat? Mat. Sí. Y en un montón de elementos que uno dirá, no, es que como no los tengo, pues no lo voy a hacer. Pero acá vemos que nuestra cama puede ser un muy buen lugar como para empezar la meditación del día. Me encanta. Profe, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cuál es esa línea telefónica si la quisiera dar? Para que cada vez, como usted lo decía en un momento de la práctica, esto no tiene nada que ver con creencias religiosas, esto es una práctica de conciencia. Entonces, ¿cuáles serían estas para que nos comuniquemos con usted? Bueno, a mí me encuentran muy fácil en redes. Soy Melisa con doble S, Melisa Melázana. Mel de Melisa, Asana de postura. Y ahí estoy. Encantadísimos de compartir, encantadísimos de ofrecer lo que sé, de brindar experiencias, salud, sí, porque yoga está hecho para todo el mundo. Empresarios que lo necesitan, deportistas, sedentarios, amas de casa, jóvenes, adultos, niños, embarazadas. Todo el mundo puede hacer yoga. ¿Qué beneficios has encontrado tú en esta vida de yoga? Yo tengo un camino muy largo con el yoga, bastante. Y claro, como soy un humano, tengo mis altibajos, pero siempre me doy cuenta de dónde debo estar. Sí, por ejemplo, una cosa tan sencilla como cuando me enojo. Me enojo un montón, pero dentro del enojo puedo llegar al centro otra vez, como a mantener lo que yo llamo el centro, o ese equilibrio, o la pausa que necesitamos para estar más tranquilos. Eso no significa que no me enoje, ¿cierto? También en el cuerpo físicamente hay comodidad, hay agilidad, hay destrezas, sí, que no me interfieren con el día a día. Entonces, para mí, la vida completa. Me encanta. Muchas gracias. No, a ti. Profe, muchas gracias, namasté. por esta práctica, por enseñarnos. Y te queremos enseñar antes de despedirnos algo que tenemos aquí en Telemedellín. Y es que cuando yo diga o Juan Pablo diga en Telemedellín, nosotros todos vamos a decir, aquí te ves. Entonces, ojo, aquí
TVS. Listo. A ustedes, televidentes, muchas gracias por estar conectados con nosotros estas dos horas cargadas de bonita y buena energía para todos ustedes. Por supuesto, mañana tenemos la invitación, Juanpa. Así es, de lunes a viernes, como todos los días, todas las semanas, la invitación es a las 10 de la mañana conectarnos para ver muchos temas y aprender juntos. O sea, aquí nosotros aprendemos, ustedes aprenden, nosotros aprendemos de ustedes, ustedes de nosotros, mejor dicho, aquí compartimos de una manera muy especial. Lunes a viernes, 10 de la mañana, por Telemedellín. Aquí te ves.